Elisa miraba ensimismada la muñeca que giraba y giraba sin parar. De mayor quiero ser como tú. No podía dejar de sonreír al pensar que un día llegaría... ¡Claudia, cenar! ¡Ya voy, mamá! Elisa no perdía la ocasión de compartir su sueño. Y así, cada vez que tenía posibilidad, repetía una y otra vez. De mayor seré bailarina en una caja de música. Elisa sabía que tenía que trabajar mucho para ser la mejor bailarina. Y ensayaba para bailar mejor que ninguna. Todos los días se ponía delante de su pequeña cajita y bailaba sin parar. Y un día, Elisa consiguió su sueño. Era la bailarina más bella, y giraba y giraba. Todas querían ser como ella. Pero un día, Elisa dejó de girar. Ya no sabía bailar. ¿Qué te pasa, niña? ¿Por qué estás llorando? ¿Quién eres? ¿De dónde has salido? Soy Axel, tu protector. Todas las bailarinas tenéis uno. ¿No lo sabías? Ya no sé bailar. He perdido la inspiración. Tienes que ayudarme. Seguro que tú sabes dónde está. Necesito que me la devuelvas. No puedo devolvértela. Solo tú puedes encontrarla. ¿Pero dónde? En algún lugar tiene que haber alguien que sepa dónde está. Yo te ayudaré a encontrarla. Axel intentó tranquilizar a Elisa y charlaron largo rato hasta que ésta se quedó dormida. Elisa decidió hacer caso a Axel y salir a buscar su inspiración. Atravesó bosques y montañas, y a todo aquel que se encontraba pedía ayuda, pero nadie sabía nada. Cuando llegó al castillo del gran mago... Sé feliz simplemente por lo que eres, le dijo el mago, y cerró la puerta. Elisa se quedó sola sin saber qué hacer, y decidió volver a su caja de música. Elisa repetía una y otra vez en su mente lo que el gran mago le había dicho. Deseaba poder volver a ser una niña y pasar las tardes viendo cómo la bailarina de su caja de música giraba sin parar. Entonces era feliz pensando que un día sería como ella. De mayor seré bailarina en una caja de música. Thank you.
Se había preocupado tanto de ser la mejor bailarina que olvidó lo más importante, disfrutar de ello.